tigre. ¡Toño! ¡Toño! ¡Hombre! ¡Gallego! ¿Qué haces por aquí? Pues nada, bueno, que pasaba por aquí. ¿Y tú? Pues igual, dando un paseo. Pasaba por aquí. Ah, ya. Oye, que puedes sentarte, ¿eh? Que va a pasar ahora mismo el carbonero. No me puedo sentar. Vaya, hombre, ¿entonces qué te pasa? Es que, pues que no puedo. ¿Pero qué te pasa? Ana, tengo una irritación de cosas en el recto. ¿Lo cuál, Toño? Irritación y dolor en el culo, gallego. ¿El qué? Irritación y dolor en el culo, gallego, almorranes, hombre, que hay que decírtelo todo, redios. Carallo. Pero, Toño, hombre, si yo no me reí, carallo. Estaría bueno, y era para entrar a hostia si te estuvieras riendo. Sabiendo cómo sois los gallegonos que no sé si subís o si bajáis, seguro que te estás riendo por dentro. Bueno, hombre, tranquilo, carallo. Además, mira, eso, con una pomadina de estas de Emoal y un supositorio. Oye, se te quita la... ¿cómo que supositorios? Este tubo y es solo de salida, ¿oíste? A mí no me tocaba el culo ni mi madre cuando yo era guaje. Pues a mí mi abuela me echaba una cataplasma con un puerro y untado en aceite de pulpo a la gallega. ¿Cómo bueno, os arreglaréis los gallegonos que todo lo solucionáis con pulpo y con cachelo, redios? Oye, gallego, esto no lo digas a nadie, ¿eh? No, Toño, ¿cómo se lo voy a decir a nadie? Tú y yo somos amigos, carallo. Pues así tiene que ser. Estas cosas han de quedar entre amigos y punto pelota, que no le interesa a nadie. ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? No, pues... Sí. ¿Que se te puso la cosa mala? ¿La pirula? Habla más bajo, hombre, Toño, que no le interesa a nadie. ¡Redios! ¿Cómo fue, hombre? ¿Qué pasó? Pues un método nuevo para la elongación del pene. ¿Para la elonga cuál? O sea, para estirar la pirula. Toño, carallo, que no le interesa a nadie, ya te lo dije. Sí, se llama la Sture Extender y sirve para extender la pichurra. ¡Cago en la ley! Pero tú estás como un cepillo, gallego. Mira, cuando éramos guajes nosotros y queríamos hacer la pirula más grande, pues hacíamos como con les mueles. Atábamos un cordeluco, poníamosla a una puerta y reámbale para allá. Carallo. Bueno, no, esto es una prótesis de silicona que se agarra al glande y entonces te la estira y claro... Calla la boca, que duele solo de pensarlo. Mira, si fuera glande, no hacía falta estirarla, así que no me fastidies, ¿eh? ¿Eso funciona? ¿Eso estira algo? Hombre, pues mira, según el prospecto, te la dejan como un micolápiz. ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo lo oyes? ¿Y dónde lo compraste? Espera, no te lo digo porque a mí me interese, ¿no? Dígolo porque el saber no ocupa lugar. ¿Dónde? Ya. Pues mira, comprélo por internet, ¿eh? Pero como las instrucciones venían en inglés, se me hizo la picha un lío, y nunca mejor dicho. Bueno, se me estranguló, carallo. ¡Cajo, mi máquina! Dame para acá el número. ¿El número? Sí. ¿Pero para qué? Para llamarlos y decirles que son unos sinvergüenzas, ¿oíste? Vamos a meterles un puro que iba a salir por las orejas. Espera para ahí. Bueno, Toño, espero que no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Estas cosas quedan entre amigos, como tú dijiste. ¿Pero qué mi madre dices, gallego? ¿Cómo no iba a contarlo a nadie? Hombre, si esto es muy bueno, y es la bomba. Carallo, pues entonces yo cuento lo de los hemorroides, ¿eh? Cuenta lo que te dé a por la gana, gallego, que cuando cuente yo lo tuyo no vas a hacerte caso ni Dios. Pero tú no dijiste que ya éramos amigos. ¿Amigo yo de un gallegón como tú? Anda, vete a rascala, hombre. Bertino, tío. Oye, ¿sabes la última del gallego? Pues agárrate que lleva a mesear y no echar gota, ¿oíste? Y nunca me he dicho.